Pedido de Jade Campaña 20. Pedí una blusa para mí. Y sí, este fue de los últimos catálogos que pedí cosas para mí. A partir de Arabella Campaña 20 ya no estoy pidiendo cosas para mí. Oh, es este. Es cortita. A mí no me gustan tan cortitas. De hecho, la veo muy pequeña. Dice unitalla. Me gusta porque estas son transparentes. Y bueno, eso también es un poco transparente. Pero la siento que está muy cortita. No sé, a ver. La voy a... Pues no llega. Me llega a mí a la cintura, pero no sé, me gustan más largas. Si mal no recuerdo, me costó 150. Venía en oferta, según. Y es por eso que la pedí. Sí, mamá. Uy, me llegaron muchas. Este, yo las pedí. Ay, no recuerdo. Bueno, pedí varias, este, según yo, de esos rímel que... Ese es para mi nena. Rímel que vienen con premios. Según yo había pedido uno para mí, pero no sé por qué me llegaron tantos. Necesito verificar, porque igual con la campaña pasada... Si verás, si le subí video, no, ni recuerdo. Me llegaron dos bolsas de más, entonces tengo que verificar. Miren, tiene... Para que se ponga aquí con su piecito. Este se supone que está ya... 3, 5 años. Yo creo que sí le queda. Gracias, mi amor. ¿Y esto qué es? Ah, este es un... Para hacer los labios más gruesos. Este venía en 50 pesos. Yo quería pedir uno, pero este es pedido. Quería pedir uno, pero la verdad es que estaba un poquito indecisa. Y no, al final no lo solicité. Y bueno, este también es pedido. Son 3 esencias. Y igual están entre 40 y 50 pesos. No tengo a la mano mi factura. Es un pedido. Ay. Este va con las esencias, si mal no recuerdo. Es un una máscara o rímel. Gracias, mi amor. Y bueno, pedí este esmalte porque... De hecho, ya estaba grabando la aplicación de los otros esmaltes que son mate. Pero con lo que pasó, pues ya no lo grabé al final. Y este la pedí para probar, que es un desmaquillante bifásico. Está pequeñito y creo que costaba igual como 50, 60 pesos. Y bueno, aquí están las máscaras que me llegaron 5. Tengo que revisar bien. Uy, vienen selladitas. Como saben que tiene premio, este... Una es para mí, así que una sí la voy a abrir. ¿Cuál? ¿Cuál abrimos, mamá? Escoge una. ¿Esta? Ok. Sí. A ver, vamos a ver qué ganamos. Esta, dice mi bebé. Ay. Aretes Mariel. Viene ahí. ¿Sí la ven? Aretes Mariel. Y bueno, obvio no abro las otras, pero ganaste aretes, Mariel. Pide a tu joya que lo solicite con el código. Ay, Dios. Y miren, si lo trato de abrir, pues se rompe. Pide a tu joya que lo solicite con el código 7757. Y ese me va a llegar hasta campaña 22. Sí, 22. Y bueno, ya después les hago video. Les muestro rápido el catálogo. Cuidado, mamá. Esa es campaña 22. ¿Esto qué es? 10 años más joven. Desvanece surcos, menos líneas de expresión. Redefine el óvalo.
Son 100 pesos y te llevas gratis el rímel en la compra de la crema. Arrugas pérdida de luminosidad. No dice a partir de qué edad se usa. Mira la línea de carbón. La línea de baba de caracol. Para estrías. Sí, mamá, la línea de baba de caracol. Cremas. Sí, mi amor. Yo tengo esta y aún no la uso. ¿Qué es, mami? Pastillas de ajo, hace tiempo que no las veía. Mascarilla con extracto de pepino y limón. Aceite de clorelito, limón y cuasia. Clorofila, un jarabe. Esos aceititos que a mí me gustan mucho. Bálsamo del dragón. Pastillas de luteína para la vista. Jengibre. ¿Estos qué son? ¿Como imanes o parches con imán? Sí. Gel corporal. Hieloterapia, una faja, pastillas de berenjena, una tobillera, rodillera, faja. Ahorita te doy paleta. Un top en la campaña pasada yo pedí un top de estos exactamente, pedí este negro, nada más que no se los mostré, no recuerdo por qué. Aún no lo uso, solo lo abrí. Es como tipo licra. Miren, un vestido, una blusa. Blusas, vestidos. Un vestido, pantalones o leggings. Ay. Estos leggings son muy. Bueno, se transparentan. Esta no había. Hace tiempo. Bueno. Ahí dice, ¿no? Por introducción, son nuevas la ropa para nena. Es a partir de los 4 años hasta los 12. Mallitas. Un cepillo del chavo. Plumas, plumones. Miren, un celular para jugar. 30 pesos, una flauta. Oh, este también es nuevo. Son colchas. Pro bipolar. Ah, es como esa. Pues esta es la polar. 500 pesos. ¿Tú quieres calcetines? Perfumes. Ahorita más perfumes. ¿Qué te quieres poner? Perfumes. Pero hace frío. También tengo disponible para venta inmediata. Bueno, máscaras o rímel de estos. Y estos, según yo, esos perfumes huelen bien. Son como para adolescentes. Ahorita solo viene el aroma para. Ah. Ay, sí, huele rico. ¿Qué pasa, mamá? Sí, es como a fresa. Más o menos el aroma a fresa. Miren. Barnices. Las máscaras bio. Delineadores. Y bueno, ya se me va a terminar la pila. Voy, mami. Sombras. Maquillaje. Ahorita. Ya probé este maquillaje. Ya pronto les voy a hacer. Bueno, les voy a hablar de él. Miren, ese es nuevo. Se ve muy bonito. Bueno, me gustó el color. 3% es la máscara, el labial y el barniz. Ruletas mágicas. Miren, esta de la Torre Eiffel, que es un collar. 80 pesos. Creo
Crema depiladora. Solución removedora de verrugas. Voy, mami. Estos son los que yo probé, los mate. Pero pedí el rojo para probar. Porque sí cambia un poquito la consistencia. Voy, ahora te doy. Refractarios. Oh, aquí vienen más. Tela polar extra suave. Eso cuesta 700. Con armonía. Ah, los tenis. Y yo tengo disponible para venta inmediata. Miren, aquí está más cara, 260. Tengo una. Las otras dos están en que si me las van a cambiar o no. Pero bueno, si a alguien le interesa. La verdad es que no la abrí, pero se ve de buena calidad. Se ve resistente. Y igual las tengo en 150. En campaña 19. Venían comprando otro producto del folleto. Bueno, de ciertas páginas del folleto. Te costaba 150. Y miren, ahorita está en 260. Yo igual se las dejo en 150. Sin importar que no compren otro producto. Pero sí me gustó. Y tengo esta. Una vez me salió en la ruleta. Esta mochila. Y la verdad es que me ha salido resistente. Me gusta. Eso también me gusta. Igual son resistentes. Nada más que yo le pasé de cosas. Intenté cerrarla y se descompuso el cierre y después se descosió. Pero fue porque le pasé de verdad que le pasé de peso. Miren, esos salieron también en Arabella. Ahí no los pedí, pero igual para rizar el cabello. Ve por ella, están allá, mira. Bájate, está allá. Sácala de ahí. Peines, aceite de oso para el cabello, aceite de aguacate, los labiales. Si tú estás interesada en vender, te invito a que llames al 55 91 77 98 77 o al 01 800 500 52 33, o bien mandes un correo a contáctame@mundojade.com. Entres al Facebook Mundo Jade, al Twitter Mundo Jade, o nada más. También puedes, bueno, enviar a, no sé, yo creo que alguna carta a Guanajuato, 224, 302 y 303, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06700. Y bueno, eso es todo por mi parte. Las ganancias, ya las he repetido muchas veces, pero supuestamente tú le ganas 30% a perfumería y a maquillajes y 20% a lo que es hogar y moda. Pero en realidad, descontando el IVA y cosas, otras cositas, te queda como el 15% y el 25% respectivamente. Todas las compañías te van a cobrar cargos administrativos, que es cargo por envío y obvio por las personas que van armando tus pedidos, que van tomando tus pedidos y cosas así. Que, bueno, a veces pues disminuye mucho nuestra ganancia, por ejemplo, en esos pedidos que son poquitos. Y si, entre más pidas, obvio, más va a ser tus cargos operativos. En el grupo de Arabella México decían que es el 3% de tu venta, entonces también considéralo eso. Porque hay personas que se quejan mucho de que es que me descuentan de todo, me descuentan esto, me descuentan lo otro, entonces ya no voy a obtener ganancia. Pues sí, así es esto. También se quejan de que los premios, de que te piden ciertas metas para que llegues a premios. Y la verdad es que como que hay algunos premios que sí valen, perdón, estoy abriendo una palabra, que sí valen la pena. Y hay otros que la verdad es que no. Por ejemplo, en Fuller, la licuadora que nos dieron, la verdad es que ni siquiera se conoce la marca. Son de esas licuadoras desechables. Yo, por más que he estado intentando venderla, no la he vendido. Igual ahorita en Arabella es una promoción de que si vendes, creo que 14, 11 colonias, te llega una licuadora. Pero igual son licuadoras de esas que ellos consiguen súper, 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 súper baratas. Y que a ti te, pues la ganancia a comparación del esfuerzo, como que no es bueno, no se nivela, ¿no? Es mucho esfuerzo para poco premio, la verdad. Son premios, algunos son premios de, no quiero decir mala calidad, pero pues sí, no sé, muy económicos, como les digo, licuadoras que son desechables. Entonces también hay que considerarlo eso.
Y bueno, ¿qué otra cosa? Cualquier duda, comentario, sugerencia. También en la cajita de información siempre está los teléfonos, el link directo a las páginas para que ustedes ingresen sus datos. Yo no tengo información de otras, aquí en la Ciudad de México, de otras delegaciones y muchísimo menos en otros estados. Entonces, por favor, los mensajes que me llegan a mis páginas o que incluso aquí comentan que soy de tal lugar y no sé qué, esos los elimino. Y sobre todo los que contienen teléfonos y direcciones. Les recuerdo que aquí es un espacio público que cualquier persona puede acceder. Bueno, si no tuviera el filtro de aprobar los comentarios, cualquier persona podría acceder a sus teléfonos, a sus direcciones. Es por eso que les pido, por favor, que no dejen teléfonos ni direcciones aquí en los comentarios. Es por su seguridad. Ya se han dado casos de estafas. Entonces, por favor, no dejen ni teléfono ni de dónde son. Gracias por ver el video. Bye. Pero no me he visto esto. Es un mensaje de Jade. Dice, cuando uno cree que todo ya está perdido, siempre queda un resquicio de donde aferrarse para seguir adelante en la vida. No perder las ilusiones es algo fundamental para seguir creyendo. La esperanza es lo último que se pierde. Pero lo cierto es que esto es muy difícil de mantener en algunas ocasiones. Por eso mismo, en estos momentos, cuando los seres humanos debemos sacar la mejor parte de nosotros y demostrar la solidaridad que como mexicanos sabemos dar a nuestros hermanos afectados, en Jade estamos muy dolidos por los sucesos naturales que han afectado distintas partes de nuestro país. Pero estamos seguros que saldremos adelante como lo hemos hecho muchas veces, trabajando juntos y ayudándonos unos a otros, y sobre todo teniendo fe en la grandeza de un pueblo que por más golpes que sufra, siempre se levantará. Un abrazo solidario, familia Jade. Gracias por ver el video. Bye.